Bien, a partir de ahora comienzo a grabar. Y como les decía, vamos a ver ordenamiento. Hemos visto hasta ahora la introducción a C++, ¿cierto? Hemos visto los tipos de datos básicos. Hemos visto arreglos, vectores. Hemos visto estructuras con las cuales podemos crear nuestros propios tipos de datos. Y ahora vamos a ver algo que es esencial. Si no lo han visto, lo van a ver ahora. No sé si lo han visto en programación, yo creo que sí. Pero lo vamos a ver en C++, porque en C++ siempre todas las cosas son mucho más óptimas. Así que vamos a ver lo que es ordenamiento. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a ver solamente dos algoritmos de ordenamiento, que para mí creo que son tal vez los dos más importantes. Uno, el insert tensor. Este algoritmo es sumamente importante porque no solamente es el más rápido cuando la colección es pequeña, ¿ya? No hay algoritmo más rápido que insert tensor cuando usted tiene pocos elementos. Además, este algoritmo puede calificarse como un algoritmo offline, si ustedes lo desean así. ¿Qué significa eso? Perdón, offline o online también. Offline es un algoritmo que obviamente cuenta con toda la data cuando empieza a trabajar. Ya, los algoritmos de ordenamiento, ustedes saben, como Quicksort, necesitan todos los datos para poder ordenarlo. ¿Ya? Insertion Sort también tiene esa metodología, pero Insertion Sort también es online. ¿En qué sentido? En que si los datos van llegando de a uno, Insertion Sort puede ir ordenando uno a uno y lo insertando en la posición correcta. Por eso es considerado como un algoritmo online y no necesita toda la data para ordenar. Ya, simplemente los datos que van llegando se van poniendo en el lugar que corresponde. Es como si yo tuviera una fila y los pusiera de menor a mayor en una fila. Entonces la persona que llega se pone, se inserta en el lugar de la fila que corresponde, corriendo todos los demás una posición hacia la derecha para hacerle un espacio. ¿Ya? Eso es lo que hace inserción. Itera en n más un paso, ¿cierto? Primero considera la primera celda. Ya, acá estamos hablando desde 1 a n, ya no de 0 a n menos 1. En la primera celda, como un arreglo ordenado por sí mismo. Por supuesto, si estoy solo, estoy ordenado. No, no, no hay con quién compararme, ¿cierto? Entonces, la primera celda está ordenada. Después vamos a insertar la segunda celda. Le llamamos x igual a sub 2. Entonces, lo comparo con la primera, si es menor o es mayor, ¿ya? Si es mayor, va a quedar igual, ya estaban ordenados. Si es menor, voy a tener que correr a sub 1, una celda a la derecha, para insertar x. Lo mismo después hacemos con x sub 3. Lo comparamos con a sub 3. Lo comparamos con a sub 2. Y si es mayor que a sub 2, ya está ordenado, no hay que hacer corrimiento. Pero si no, si es menor que a sub 2, entonces hay que correr a sub 2 hacia la derecha, ¿ya? Esto se puede visualizar acá. Por ejemplo, hay otra cosa en problema. Bien, aquí mira. Supongamos que tenemos el arreglo que está en la cabecera ahí de entrada. 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55 y 20. ¿Ok? Si yo quiero aplicar insertion sobre este arreglo, aquí están todos los datos, pero no es necesario que estén todos los datos. Pueden ir llegando a poco. Bueno, considero el primero, lo pongo y lo marco en gris como un arreglo de largo 1 que ya está ordenado. ¿Ya? Voy a insertar el 26. Por tanto, lo comparo con el 54. Como el 26 es menor que 54, 54 se corre una celda a la derecha y queda aquí. Y el 26 se pone en el lugar que quedó disponible. ¿Ya? Ahora, voy a insertar el 93. Estoy en la segunda fila. Quiero insertar el 93. Entonces lo comparo con el 54. Siempre lo comparo con el que está al lado. ¿Ya? Como 93 es mayor que 54, quiere decir que ya está ordenado. Queda en el mismo lugar. Después voy a insertar el 17. Lo comparo con 93. Como es menor, se corre el 93, después con el 54, como es menor, se corre el 54, con el 26, como es menor que el 26, se corre el 26 y se deja el 17 acá. ¿Ya?
Y ahora viene el 77, lo mismo, se van corriendo todos los mayores que 77, una celda a la derecha, y se deja 77 en el lugar que corresponde, ¿ya? A ver, díganme una pregunta para ustedes. ¿Encuentran que este algoritmo a ver, es, en qué situación este algoritmo es bueno? ¿Y en qué situación el algoritmo es malo? ¿Cómo tiene que estar el arreglo para que el algoritmo termine rápido? ¿Y cómo tiene que estar el arreglo para que el algoritmo termine muy lento, en el peor caso? Cuéntenme ustedes, lo escucho. ¿Cuál es el mejor caso de insertion sort y cuál es el peor caso de insertion sort? A ver, Joe Fernández, señor, dígame, ¿cuál es el, así, a simple vista, como lo que estamos viendo acá, cuál ve usted que es la situación más perjudicial para insertion sort, cuando tenemos que hacer la mayor cantidad de corrimientos? ¿Cuándo es? Cuando está todo desordenado. Pero si, ya, si está todo desordenado, a lo mejor pues necesito correr una pura celda, pues no sé, pues. A ver. Miren, si ustedes ven acá, anda más o menos cerca, pero si ustedes ven acá, el peor caso de insertion sort es cuando yo tomo un elemento que voy a insertar. A ver, por ejemplo, aquí, el 20, noten que voy a tomar el 20. Y tengo que recorrer todo esto hasta acá. Es decir, recorrí casi todo el arreglo. ¿Ya? Por tanto, el peor caso de insertion sort es que cada vez que tomo un elemento a insertar, este elemento tiene que llegar hasta el otro extremo. ¿Cuándo se da ese caso? ¿Cómo tiene que estar el arreglo para que suceda eso? Que yo siempre, como el 17 aquí, tomo el 17 y el 17 queda en la primera posición. Imagínense que después viene el 10, va a quedar en la primera posición. Y después viniese el 8, va a quedar en la primera posición. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tiene que estar el arreglo cuando es el peor caso? Sería que el elemento nuevo fuese mucho menor que los que ya están en el arreglo. Ya, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que el arreglo está en qué orden inicialmente? Está invertido. Bien, está en orden descendente. ¿Ya? Está en orden descendente. Por tanto, como cada elemento es menor que todos los anteriores, voy a tener que correr todo eso. Y eso significa que hay que hacer un montón de corrimientos y un montón de comparaciones. ¿Ya? Y ese es el peor caso de insertion sort. ¿Ya? Eso, ese caso se llama n cuadrado. ¿Por qué? Porque para cada valor n, ¿cierto? Para cada x, perdón, de los n elementos, yo tengo que recorrer n celdas en el peor caso. Por tanto, es n por n, n cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será el mejor caso? Si el peor caso era cuando estaba descendente. ¿Dónde está ordenado? Claro, si está ordenado, entonces no hay que hacer ningún corrimiento. Solamente se chequea. Hay una pura comparación en cada una de las iteraciones. ¿Ya? Entonces es el mejor caso. ¿Ya? Veamos el pseudocódigo. Aquí está, insertion sort. Noten que esto va desde 1 hasta n. Ahora, como usted, ahora usted vayan abriendo desde ya el CPP que se llama sort all, ¿ya? Porque van a implementar esto. Lo van a implementar todo. La cosa es que en C++ va desde 0, ¿ya? Aquí está en pseudocódigo, va desde 1 hasta n, pero en C++ va de 0 hasta n menos 1. Entonces, yo quiero ordenar los n elementos de A, voy a iterar de la segunda posición. ¿Por qué? Porque como hice acá, el primero ya está ordenado por sí solo, ¿ya? Se lo consigo solamente. Por eso itero de la segunda posición. Y la key es el elemento a insertar, el A sub i, el elemento que viene ahora. Y voy a comparar con los elementos A sub j, es decir, que j tiene que estar uno antes que i. Por ejemplo, si este es i, j tiene que estar acá, ¿ya? En cada iteración. Por eso j vale i menos 1, ¿ya? Y voy a comparar. Mientras aún no me salga del arreglo, dice acá,
mientras j sea mayor que 0, porque suponemos que este es 1, mientras j sea mayor que 0, y el elemento que está en la posición j es mayor que la clave, entonces lo tengo que correr, y voy a entrar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner en la posición j más 1 el que está en j, es decir, lo corro una celda a la derecha. Note que estoy pisando el elemento que está en j, y no importa, porque yo lo tengo guardado acá aquí. Por tanto, no importa que se vaya pisando. ¿Ya? Decremento J, ¿cierto? Y vuelvo a preguntar arriba. Si el siguiente elemento también es mayor que el aquí, lo corro uno a la derecha y decremento J. Hasta que encuentre una posición J que no es mayor que el aquí. Quiere decir que está bien. Por tanto, el que está en la posición J no hay que moverlo. ¿Y qué es lo que hago? En la posición J más 1 pongo el aquí. Porque el que está en J ya está bien. ¿Ya? Entonces ahora, todos trabajando, vamos a abrir acá en los códigos, está sort algorithms, sort alg, ¿ya? Y aquí están, ah, ya está, perdón, pensé que no estaba. Ya, pero bueno. Ya noten que ahora, este ya está implementado, ustedes lo tienen implementado entonces también. La idea era que lo hiciéramos todos, pero no importa. Después lo vamos a ir viendo, ¿ya? Noten que, bueno, tengo las tres variables, la aquí siempre, y parte desde 1 y va hasta n-1, ¿ya? Acá en el algoritmo, en el pseudocódigo, partíamos desde 2, porque decíamos que A partía desde 1, ¿ya? Pero en C++, A parte desde 0, por tanto, ahí tiene que partir desde 1. Y que era J, mientras J fuera mayor que 0. Acá va a ser mientras j sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Eso es importante entenderlo, ¿ya? Importante entenderlo. Mayor o igual a 0. Quiere decir que j puede tomar un valor menos 1. Por tanto, tiene que ser entero. Ya no puede ser un signet int, por ejemplo. Entero sin signo. Entonces, este es insertion sort. ¿Ya? A ver. Antes de ver los ejercicios. Vamos a probar esto. Quiero que probemos esto. Entonces vamos a la carpeta. Vamos a abrir el terminal. Le vamos a dar make. Voy a agrandar un poco porque se ve bien. ls-l. Y creo sort alg, el que quiero probar. ¿Ya? Entonces le vamos a dar punto slash. Sort algoritmo y le damos enter. Me dice que me pide la cantidad de elementos. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, vamos a darle 10 elementos. ¿Ya? Noten que este es el elemento inicial, el arreglo inicial. De aquí está ordenado. ¿Ya? No me gusta cómo se ve. A ver, arreglamelo un poquito. Dice i igual. Noten que tiene. A ver, tiene print en 0. ¿Por qué está imprimiendo? Elementos ordenados. ¿Allí bien? Ah, no estoy dando la hora, perdón. Perdón, perdón, chicos. Me equivoqué. Sort alg. Este era. ¿Ya? Este, perdón. ¿Ya? Aquí tengo insertion sort, tengo quick sort e insertion sort descendente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es correr insertion sort, ¿ya? Bueno, como ya lo vieron que está en el otro código, simplemente, como ya lo expliqué, lo voy a llegar y copiar nomás, ¿ya? Yo sé que está acá. Es que esta es una comparación que quiero que hagamos después, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahora. Insertion sort, control C, y lo vamos a copiar acá. Control B, ¿ya? Entonces aquí está insertion sort y lo que vamos a hacer es elementos a ordenar. Aquí está I. Le vamos a darle en L para que se vea bien. Control S. Se ordena y listo. Ahora sí. Entonces vamos acá, le damos, voy a limpiar aquí, clear, make. Warning dice que partition, ah ya son
aún no entramos con partición. Sort 10, entonces aquí sí. Pueden ver que el array lo queda perfectamente ordenado, por supuesto, ¿ya? Eso es cómo funciona Insertion Sort, ¿ya? Lo que yo les quiero mostrar, a ver, ¿cómo están los ejercicios? Déjenme ver. No, no está. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente, es que este algoritmo, este método que se llama Sort RSTL, ¿ya? Abran todos este método y evaluémoslo un segundo. Ya, acá está diciendo, esta es la forma como ustedes deberían programar, más ordenado, ¿me entienden? Como ustedes deberían ir aprendiendo a programar. O sea, le voy a explicar esto. Bueno, tenemos las cabeceras, tenemos dos expresiones, maxval, que ustedes ya saben que generalmente yo lo uso para valores aleatorios, el máximo valor a tomar, y tenemos un valor print. Si está en 0, no va a imprimir, y si está en 1, sí va a imprimir. A eso se refiere. Ya si ustedes quieren testearlo, por ejemplo. Así ustedes pueden crear códigos más ordenados. Generalmente, a veces tengo otra expresión que se llama, por ejemplo, se llama... se llama test. Ustedes lo pueden poner 0 o 1, si quieren testear o no quieren testear. ¿Ya? Por ejemplo, ya. Pero basta con print. Tenemos print en 0. Y lo que vamos a hacer es leer nuevamente el n, recibirlo. Ya. Vamos a crear un arreglo A de largo n. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos variables clock t y double, que son para medir tiempo. Ya. Aquí van a aprender ustedes a medir tiempo. Creamos elementos aleatorios, ya, creamos elementos aleatorios, los vamos guardando en A, estos elementos van a ser entre 0 y max val menos 1, ¿cierto? Ustedes ya saben hacer eso. Después de eso, voy a usar vector para crear un vector idéntico a A, duplicando su elemento, ¿me entienden? Duplicando cada uno de los elementos que yo creé acá, ¿ya? Y si el flag print está en 1, por eso está el flag print aquí, si está en 1, entonces vamos a imprimir el arreglo que acabamos de crear. Después de eso, miren lo que hacemos. Comienzo a medir el tiempo, llamo insertion sort y termino de medir el tiempo. Le llamo begin y end. ¿Ya? Si quiero imprimir nuevamente el arreglo ordenado, ahí está. ¿Ya? Y aquí... Noten que medí el tiempo cuando comenzó y el tiempo cuando terminó. Entonces el tiempo gastado, utilizado, se calcula de esta manera. El final menos el inicial dividido por la cantidad de ciclos de reloj por segundo, perdón. Eso. Ya, esta es una variable que está en el sistema, ¿ya? Una variable que está en el sistema. Tal como XSuccess que hemos usado, está también esta. Clock per sec, ¿ya? Entonces, así se mide el tiempo. Y este tiempo, está en milisegundos, creo. A ver, déjeme ver. Milisegundos, si lo agrando. Okay. Lo agrando, lo estoy multiplicando por 1000. Claro, está en milisegundos, ya. Sí, está en milisegundos. Ya. Entonces, yo lo estoy pasando acá aquí lo estoy pasando a milisegundos, con esta forma acá, multiplicándolo por 1000, lo paso a milisegundos, ¿ya? Y lo imprimo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Estoy creando un duplicado del arreglo A, aún no sé para qué, déjeme recordar este algoritmo que hice, pero... Esto es lo importante. Miren, acá nuevamente mido el tiempo. ¿Pero qué? ¿Para qué? Para usar la función sort. Acá está usando la función sort con un vector. MyVectorBegin, quiere decir, va a ordenar este vector desde esta celda donde empieza MyVectorEnd hasta donde termina. Y para comparar va a usar esta función. ¿Ya? Si yo me voy arriba,
tiene que estar declarado. Esto tiene que ser un método, una función, un procedimiento. Aquí está mi función y lo que hace es, tiene los dos elementos que va a comparar y retorna verdadero o falso. Si A es menor que B, retorna verdadero. Y si A es mayor o igual a B, retorna falso. Eso es lo que acepta. ¿Ya? Ok. Entonces, usando esta función, yo quiero que utilice sort. ¿Por qué? Mire, ¿por qué esto es importante? Porque esta función, y miren que el tipo de datos ustedes lo dan y la función también. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a esto le puedo poner otros tipos de datos, no solamente enteros. Por ejemplo, imagínense string, y ustedes ordenan los strings según como ustedes quieran, o estructuras, que la estructura va a ir ordenada por un campo específico. ¿Ya? Entonces, esto es bastante poderoso porque me permite manejar mi tipo de datos y yo le doy mi función de comparación. ¿Ya? Eso es importante. Por tanto, cuando compare dos elementos, lo va a comparar con esta función. ¿Ya? Y acá termina de medir nuevamente y imprime esto. Imprime el arreglo. ¿Ya? Acá porque tengo, a ver, control F, duplicado. Ah, ya. Ahora entiendo. Acá estaba duplicando el arreglo A por lo siguiente. Porque sort se puede usar con vectores o sort se puede ocupar con arreglos tradicionales. Noten que dup A es un arreglo entero. Entonces, si ustedes no quieren con vectores, comentan eso y dejan eso. Y lo hacen con un arreglo. ¿Ya? Dejémoslo con vectores. Entonces, vamos a medir el tiempo que demora insertion sort, ¿ya? Que lo imprime acá, versus el tiempo que demora sort, ¿ya? Esta función, sort, que es de la STL. ¿Ya? Yo les digo desde ya que si ustedes quieren hacer un algoritmo de ordenamiento más rápido que sort, va a ser harto difícil. Por lo menos desde el 2014, sort es tremendamente optimizado. Y un algoritmo híbrido que mezcla insertion sort, mezcla quicksort y mezcla heapsort. Otro algoritmo, un algoritmo, mezcla los tres algoritmos. Los algoritmos híbridos siempre son los mejores porque toman lo mejor de cada caso. ¿Ya? Entonces, vamos a correr este algoritmo que está acá. ¿Dónde estamos acá? Nuevamente, make. Y esta se llama .slat sort r. Y vamos a darle solamente 100 elementos. Estamos imprimiendo sort rstl. ¿No cierran? A ver, déjenme ver un poquito. Sort r. Sort stl. Ah, me equivoqué, perdón. Sort stl, ahí está. Aquí está. Miren, en este momento son iguales porque como es tan pequeño el arreglo, que son 100, eso quiere decir que, como yo les decía, insertion zone es muy rápido cuando el arreglo es pequeño, con 100. Pero si le doy, por ejemplo, 1 millón de elementos, y mando a ordenar, ahí está ordenando, está calculando con insertion sort y con sort. Parece que les di mucho. Insertion sort es lento cuando son muchos elementos. Esperemos que no se demore tanto. Mientras tanto, miren, dejemos ahí y veamos el MyFi. Quiero ver algo en el MyFi. Ya está con la C++14, la optimización de máximo nivel. Ya está bien. ¿Ya? 14, máximo nivel. Ya, esta opción que está aquí, menos O3, aplica el nivel máximo de optimización que puede el compilador, por si acaso. ¿Ya? Y aquí estamos usando la STDS más 14, donde quiero que sacamos sort. Por tanto, todo lo está haciendo con eso, porque todos tienen los mismos flag. ¿Ya? Todos tienen el mismo flag. Bien. Entonces, espero que termine pronto, si no lo voy a parar.
Ya. Por esto demora mucho. Bueno, además está demorando mucho porque tengo otra cosa más acá. A ver. Porque estamos duplicando, y no lo necesitamos. Eso no lo necesitamos ahora. Lo voy a comentar. Ya. Por tanto, no quiero imprimir el arreglo duplicado A. Ahí me está dando, todavía no me tiro error de compilación. Ya se demora mucho. Control C. Make. Le vamos a darle solamente con 1000 elementos. Ya miren la diferencia. Sort se demora 0.7 milisegundos. Insertion sort ya toma más de 2 milisegundos. Si le doy 10.000, la diferencia sigue creciendo. Y si le doy 100.000, debería moverse mucho más. Esto ni siquiera es lineal esto, sino que esto es como exponencial. Porque ustedes saben, pues, dijimos que era n cuadrado en el peor caso. Acá estamos generando números aleatorios, pero pueden haber que secuencias que se generen muy mal. Y noten lo rápido que es sort. 9 milisegundos para ordenar 100.000 elementos. ¿Ya? Entonces, eso yo quería que vieran ustedes también hoy. ¿Ya? Ahora volvamos a las. Perdón. Siempre digo, yo avanzo creyendo que todos han entendido y por favor, pregúntenme, interrúmpenme si hay algo que no se entiende en eso. ¿Se entiende el experimento que estamos haciendo? ¿Se entiende cómo usar sort y cómo crear el vector, como lo hicimos acá? Chicos, ¿está claro lo que hemos hecho? Sí. Bien. Ya, esto les va a ayudar mucho cuando tengan que ser, de hecho, en la empresa. Si ustedes aprenden a programar bien en C++ y tengan que hacer pruebas, no duden en usar sort, porque sort, yo dudo de verdad que haya otra librería que sea más rápida que sort. Puede andar por ahí, parecía, o si es más rápida, no sé, deberá ser una muy pequeña fracción. Pero sort está bastante optimizado, así que eso. Bien, acá hay algunos ejercicios. Entonces, dice, implementa el método insertionSort descendente. ¿Ya? Si vamos acá, recuerden que tenemos en sort algoritmo, están declarados insertionSort descendente, insertionSort y quicksort. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a descomentar el descendente y vamos a dejar comentado quicksort, que lo vamos a ver la próxima semana. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es que implementen insertionSort ahora de forma descendente. ¿Ya? Acá tienen que hacerlo. Y aquí tienen el código para hacerlo ascendentemente. Ahora, ¿qué deberían hacerlo para hacerlo descendentemente? ¿Ya? Les doy un par de minutos para que por favor traten de hacer esto que está acá. ¿Ya? Eso es lo que está pidiendo acá. Hacer insertion sort de forma descendente. Trabajen en eso. Mientras tanto, yo les voy a leer uno que les va a quedar de tarea para que estudien. Dice, crea la función mixSort. Esta recibe cuatro parámetros. A y B, que son arreglos. El largo del arreglo A y el largo del arreglo B, dos enteros. Yo le llamé aquí N sub A y N sub B. ¿Ya? Aquí está A de largo NA y B de largo NB. Entonces, recibe dos arreglos ordenados. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ya? A y B tienen que estar ordenados. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a crear un nuevo arreglo X del largo
NA más NB, es decir, va a sumar los largos, ¿cierto? Y va a ir mezclando los arreglos ordenados y va a retornar un arreglo ordenado. La idea es que si yo tengo dos secuencias que están ordenadas y yo quiero crear de las dos una sola, yo no tengo que implementar un nuevo algoritmo otra vez para ordenarlo. Yo me voy recorriendo, como dice acá. Acá dice, va a utilizar tres contadores. El arreglo I, el arreglo J y el arreglo K. I, J, K, tres variables. Van a empezar con 0 y luego va a ser dos variables, U y B. Es decir, va a tomar un elemento de A y un elemento de B. ¿Ya? El primer elemento de A y el primer elemento de B. En cada paso, usted va a guardar el menor entre U y B en X. Obviamente el C, X sub, aquí en este caso, X sub K. ¿Ya? Aquí me equivoqué, X sub K. ¿Ya? Y para A, J para B y K para X. ¿Ya? Bueno, lo sigo llamando C. O cambio esto a C o cambio la C a K. ¿Ya? Pero C y K es lo mismo, por si acaso. Dice, como acabo de agregar un elemento a X, incremento su contador en 1, por supuesto, ¿cierto? Y ahora yo agregué el menor entre U y B, es decir, el menor entre A sub I y el menor entre B sub J. Si el menor era U, es decir, este, entonces hay que incrementar I en 1, ¿cierto? Ir a la celda siguiente de A y obtener un nuevo U, ¿ya? Como dice acá. Si el menor era B, entonces lo que hay que hacer, hay que incrementar J en 1 y obtener un nuevo B, ¿ya? Y así hago iterativamente hasta que haya consumido todos los elementos de A y todos los elementos de B y estén todos guardados en X. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora, ¿cómo podemos testear esto? Ustedes pueden crear dos arreglos aleatorios, A y B, cualquiera, y usar la función sort para ordenarlos. Y ahí tienen los dos arreglos ordenados. Y ahora ustedes con esos dos arreglos ordenados llaman a esta función que se llama mixup, ¿ya? Este ejercicio es bastante intuitivo y bueno para entender cómo funciona mixup, ¿ya? Eso, chicos. Bueno, ahora, obviamente, para hacer esto que está acá, los cambios no deberían ser muchos. Si yo quiero ordenar descendentemente, voy a copiar primero el código ascendente que está acá. ¿Qué cambio tendría que hacerle yo? A ver. A este que está aquí. Esto aquí ordena a ascendentemente. Le hice un copy-paste, ¿cierto? ¿Qué cambio tengo que hacer a este algoritmo para que quede descendente? ¿Qué me puede decir? Señor Cristian Vergara, ¿qué cambio debería hacer a Insertion Sort Des para que ahora quede descendente y ya no lo haga ascendente como el que hicimos recién? Señor Cristian Vergara. Estoy analizando eso, profe, por eso no le respondí. Ya. Profe, yo creo que es cambiar el valor de que sea mayor, en lugar de que sea mayor, que sea menor. Ya. A J, menor que aquí. Ya, ¿algo más? ¿Solamente esto? Eso es lo que logré ver. O sea, no sé si será algo más. Yo creo que ya. Sí, pero no lo veo. Ya, este cambio, por supuesto, es importante, porque aquí estoy diciendo, yo voy a entrar, o sea, yo voy a mover el elemento, si es que el elemento es menor que mi key. ¿Ya? Si el elemento es menor que mi key, quiere decir lo siguiente. Vamos acá. Por ejemplo, estoy aquí, el 17. Si este elemento fuese menor que la clave, voy a tener que hacer un mejor... Hagámoslo aquí, como comentario. Supongan que A vale, por ejemplo... 11, 7, 15, 4, 9, 10.
Eso. ¿Ya? Entonces, noten que nuestro algoritmo siempre comienza diciendo, ok, este está ordenado. ¿Ya? Y parte desde 1, desde esta posición. ¿Ya? Al inicio, siempre. Y parte desde 1. J de i-1. En este caso, voy a poner acá abajo J. J va a estar acá. J. J está en esta posición. Por tanto, la key, en este momento, la key es un 7. Dice, la key es a sub i. Ya estoy en esta parte. La key vale 7. Está acá. Y acá, mientras J sea mayor o igual que 0, esta es la posición 0, estamos bien. Quiere decir, esto quiere decir mientras J no se haya salido, es decir, mientras J no esté por acá en el menos 1, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces, y si A sub key, es decir, A sub J, perdón, es decir, el 11, si el 11 es menor, quiere decir que esto no está ordenado. Pero en este caso, el 11 es mayor que la key. Y esto ya está ordenado descendentemente. Entonces no hay que hacer nada. ¿Ya? No hay que hacer nada y dejo en A, J más 1. J está acá. Acá está en A, J más 1. Dejo la misma aquí. Es decir, estoy pisando el 7. Con el mismo valor 7. Aumentamos I. Aumentamos, o sea, J es I menos 1. Y cambiamos la aquí ahora que es 15. Y preguntamos. A sub J que vale 7. ¿Es menor que la aquí? Sí, correcto. 7 es menor que la aquí. Menor que 15. Entonces este 7 lo voy a copiar acá al lado. Eso es lo que está haciendo acá. Entonces ese 15 se pisa y va a quedar un 7. ¿Ya? J se incrementa en 1. J queda aquí. ¿Ya? Y pregunta arriba. ¿El A sub J es menor que el aquí? ¿11 es menor que 15? Sí. Entonces el 11 yo lo copio al lado. Y piso eso. ¿Ya? Ahí estamos. Y queda eso. J se decrementa en 1. J queda fuera de A. Y vuelve arriba. ¿J mayor o igual 0? No, porque J vale menos 1. Está fuera. Se sale. ¿Y qué hace? En J, A sub J más 1, es decir, a esto, el siguiente, en esta posición, póngale aquí. Entonces el 15 lo vamos a poner aquí. Ahí está. Y noten que ahora quedaron estos tres ordenados descendentemente. Va a la siguiente iteración. Al 4. J vale I menos 1. Entonces nos ponemos en I menos 1, que es ahí. Y la aquí es A sub I. La aquí es un 4. Entonces aquí es un 4. Y hacemos lo mismo. Preguntamos. A sub J, es decir, el 7, ¿es menor que 4? No, no hace nada. Sale y va a pisar este valor con el mismo 4. Eso es lo que hace acá. A sub J más 1 va a ser igual al aquí, 4. Lo pisa. Va arriba, aumenta la I. J es I menos 1. Se pone el 4 ahí. Y pregunta, A sub J que vale 4, ¿es menor que 9? El aquí vale 9 ahora. Si es menor, entonces entre y haga lo siguiente. Acá, este elemento que está aquí, cópielo acá. Entonces aquí va a quedar un 4. Y decremente J. Y vuelvo a preguntar. A sub J que vale 7, ¿es menor que el aquí que vale 9? Sí. Entonces este que está aquí, esta línea que hace aquí, este de aquí, cópielo a la derecha. Y lo copia allá. Y decremente J. Y nuevamente pregunta. A sub J que vale 11. ¿Es menor que la aquí que vale 9? No. Es decir, lo que está acá ya está ordenado. Y el 9 no interfiere acá. Por tanto, salga de este while y en A sub J más 1, es decir, aquí, déjela aquí que vale 9. Y vamos a dejar el 9 ahí. ¿Ya? Y pueden ver que esto quedó ordenado ascendentemente. Y en la última iteración, los ponemos ahí. J vale I menos 1. La aquí vale 10. Y preguntamos, A sub J es menor que la aquí. 4 es menor que 10. Sí, es menor. Entonces este, cópielo al lado. Lo copia ahí. Decremente J. Y pregunta, ¿este es menor que la aquí que vale 10? Sí. Entonces, cópielo al lado.
y decremente J. Este es menor que el aquí, sí, es menor que 10, cópielo al lado y decremente J. Este es menor que el aquí, no, se sale. Por tanto, en A sub J más 1, es decir, aquí, déjela aquí. Entonces ahí vamos a dejar el 10. ¿Ven? Y ahí quedó esto así, ordenado descendentemente. ¿Ya? Por tanto, el único cambio que hay que hacer, como dijo su compañero, era el signo menor. Si ejecutamos esto ahora, vamos a ejecutar esto ahora y vamos a imprimir, bueno, está impreso I y D. Vamos a darle un clear, make, ¿dónde está? Ahí está. Solamente 10 elementos. Aquí está ascendentemente y acá está descendentemente. ¿Ya? No se ve bien ahí. Vamos a poner, vamos a hacerlo acá un end. En L, control S. Ahora sí. Bueno, esto es lo que hicimos delante y ahora está al revés, descendentemente. ¿Ya? Entonces, ese era el único cambio. Bien. Este de aquí, como les digo, les queda de tarea. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a ver, ¿hay alguna duda con esto, chicos? Con lo que hemos visto con Insertion Sort, ¿está claro este algoritmo? ¿Se ven que es sencillo, intuitivo, es fácil de implementar? Solamente hay que ir corriendo cuando encontramos un elemento que no corresponde, se corre a la derecha y listo. Y una vez que corremos toda a la derecha, me queda justo un espacio en J más 1. Eso es importante, que no lo olviden. Este algoritmo podrían memorizarlo. De verdad. Si lo memorizan, le va a facilitar muchas cosas. Siempre. ¿No hay dudas con esto? Ya. Este va a quedar hasta ahí por ahora. Y la próxima semana vamos a ver este de Quicksort. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Cerramos Sort algoritmo. Cerramos todo esto. Y vamos, esto también lo cerramos. Hay que un ejercicio propuesto para que lo hagan, por favor. Y lo que vamos a ver ahora. Es uno que dice búsqueda binaria. ¿Ya? Y con esto terminamos. ¿Ya? Sí, aquí entender el concepto de búsqueda de binaria es súper sencillo, súper intuitivo. Bien. Dice acá, una de las formas de buscar un dato, ¿cierto? En una colección, si quiero, nuevamente, si tengo un arreglo, vamos a ver un arreglo cualquiera. ¿Ya? Un arreglo cualquiera. Por ejemplo, a ver, vamos viendo algunos ejemplos, ¿ya? Si yo tengo un arreglo cualquiera, acá está con un arreglo X de n elemento, yo sé que X de 1 hasta, qué sé yo, hasta 16, va a ser igual a esto. Elementos, ¿ya? Es necesario que haga esto, ¿ya? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿ya? Supongan que este fuera mi arreglo. Ahí están los 16 elementos, ¿ya? Una forma de buscar, si yo quiero buscar un elemento cualquiera, si yo quiero buscar, por ejemplo, X igual 7, ¿está en X? ¿Está en X? ¿Y en qué posición? Esa es la consulta que yo quiero resolver. ¿Ya? Esto es lo que es búsqueda. Entonces, bueno, el 7 está al inicio. Pongámoslo acá. X igual 4. Entonces, una forma es que yo parto desde el inicio y voy
buscando hasta que encuentro el dato buscado, ¿cierto? El 4, y lo encontró ahí. Noten que si el elemento que busco está al final o no está, por ejemplo, ¿qué pasa si estoy buscando el 3? Voy a recorrer. Ah, sí, ahí está el 3. 1, 2, el 0, 1, están todos, parece. Ya. Pongámosle a este. Dejemos aquí el 5 para poner un caso difícil. Supongo que estoy buscando el 1. Entonces comienzo de izquierda a derecha buscando hasta que encuentro el 1. Y el 1 lo buscó y lo encontró en la última posición. Recorrió todo el arreglo. Supongan ahora que busco el 33. Nuevamente. Va de izquierda a derecha, va a llegar hasta el final para decir que no está. ¿Ya? Esa es la búsqueda por fuerza bruta. ¿Ya? Búsqueda secuencial. Entonces, una forma de mejorar esto es, ¿qué pasa si yo tuviera el arreglo ordenado? ¿Ya? Si yo tuviera el arreglo ordenado, entonces hago un sort X. ¿Qué me da? Me da que el menor es el 0, después viene, acá no, después está el 1, el 2 está dos veces, creo, una y dos. El 3 está una vez. El 4 también está una vez. El 5 está una, dos, tres veces. Una, dos, tres veces. El 6 está dos veces. El 7. Profe, el 5 está cuatro veces. Una, dos, sí, una, dos, tres, cuatro veces. Es a lo mejor. Sí, cuatro veces. Cuatro veces 5. El 6 está dos veces, ¿cierto? El 7 está una vez. El 8 está dos veces. Y el 9 está una vez, creo, ¿cierto? Y este es el 9. Ya. Ya, entonces, aquí está el arreglo ordenado. Si yo tengo el arreglo ordenado, yo puedo tomar una ventaja de esto para buscar un elemento, por ejemplo, para buscar nuevamente, si yo quiero buscar si está el 7 aquí, perdón, si está el 7 aquí, ¿de qué forma se le ocurre a ustedes que yo podría aprovechar el orden para buscar el 7? Que sea revisar desde el comienzo o revisar desde el fin del arreglo. Ya, partir por desde ejemplo, el 0 o partir desde el 9. Ya. Ya, por ejemplo, si usted tiene una guía telefónica que está en orden, los apellidos, ¿cierto? Las guías telefónicas son gigantes, por lo menos no sé si ustedes las conocieron, pero en mi tiempo se usaba mucho. La guía telefónica, y usted está buscando una persona, su apellido, ¿usted comienza desde el comienzo, hoja por hoja? ¿O del final, retrocede hoja por hoja? ¿Me entiende la pregunta? Normalmente se busca como lo más similar a lo que estoy buscando y ahí empiezo a ser más preciso. Claro, ¿cierto? Usted hace como una proporción, así, ah, por aquí debiese estar. Claro. Y abre la guía en esa parte, ¿cierto? Ya, acá la búsqueda binaria quiere hacer eso. Pero como las proporciones a veces intuitivas fallan, lo que hace siempre la búsqueda binaria es se va al medio. Yo quiero buscar el 7. Entonces me voy a la posición central. Entre 1 y 16, el del medio es el 8. Acá está la posición central. Entonces, le vamos a llamar M, ¿ya? A la posición central. Y vamos a preguntar si... Lo que dice ahí es lo mismo que lo estoy explicando yo. Lo que dice acá. Si X sub M es igual a X. Es igual a X, al dato que busco yo. Esa es la pregunta que yo voy a hacer. ¿Ya? Entonces yo comparo este elemento. ¿Ya? ¿Este es el que tú buscas? ¿El 7? No, no es el que yo busco. ¿Ya? Me estoy preguntando ahí. Como no es el que yo busco, entonces la siguiente pregunta, ¿el que tú buscas es menor que este o es mayor que este? ¿Qué pasa si es menor? Entonces tiene que estar acá a la izquierda. ¿Y qué pasa si es mayor? Entonces debiera estar a la derecha. Así que está. ¿Cierto? Eso es lo que hace la búsqueda binaria.
como el 7 es mayor que 5, entonces voy a esta parte de acá. Me voy a la derecha. ¿Ya? Me voy a la derecha. Me voy a la derecha. Y entonces la derecha hago lo mismo. A este yo le llamo, a esta posición se le llama siempre L, la primera, y a la última posición se le llama R, left y right. Y M, noten que entonces M es igual a L más R dividido por 2, ¿ya? Siempre eso que está ahí, ¿cierto? Este más este dividido por 2, ¿ya? Entonces, ya, dijimos que al medio no está. Si está, lo encontramos, retornamos, sí, lo encontramos en la posición M. Pero como no lo encontramos en la posición M, hay que buscar o a la izquierda o a la derecha. Dijimos que el 7 es mayor que 5, por tanto vamos a buscar a la derecha. Entonces lo que se hace acá, en el siguiente nivel, se hace redimensionar. Se hace L es igual a M más 1 y R queda como estaba. Y me voy ahora al elemento central, perdón, ahí sí. Al elemento central de este arreglo. ¿Ya? Este tiene 3, 6, tiene 8. Tomamos el cuarto. Entonces M va a estar acá. Ahí va a estar M. M vale 6. Y pregunta nuevamente. X sub M es igual a X. En este caso, no. Voy a copiar esto mejor para que... Ahí. Nuevamente preguntamos esto. Aquí X sub M valía, recuerden, valía 5. Es igual a 7 que vale a 6, que vale a X que vale 7. En este caso, no. Ya, ahí preguntamos ahí. Ahora la pregunta va a ser distinta. Bueno, la misma con otro valor. Preguntamos. X sub M que vale 6 es igual a 7. Tampoco. ¿Cierto? Tampoco es igual a 7. Por tanto, lo que hay que hacer, hay que preguntar, este valor, este valor que vale 6, ¿es menor que 7 o mayor que 7? Es menor que 7, por tanto, nuevamente vamos a la derecha. Y lo que se hace, se reduce el arreglo ahora, este que está ahí, y queda este arreglo. Vamos a la derecha, y nos quedamos con este arreglo. Acá está L, acá está R, y M es el elemento central, y si es par, M va a estar ahí. ¿Ya? Y preguntamos, ¿este que vale 8? Nuevamente, la misma pregunta. ¿Este que vale 8? ¿Es igual a X que vale 7? No. 8 no es igual a 7. ¿Es menor o es mayor? En este caso es menor. Por tanto, hay que ir a la izquierda. Y el arreglo que me queda, es solamente el elemento 7. Y aquí está L. Esta es la posición L. También es la posición R. Y también va a ser la posición M, ¿ya? Porque hay un solo dato, el puro 7. Por tanto, preguntamos. Hacemos la misma pregunta. Preguntamos, X sub M que vale 7, ¿es igual a 7? Sí, es igual. Entonces la búsqueda tuvo éxito. Noten que partimos con un arreglo de largo 16. Después, un arreglo de largo la mitad. Después un arreglo de largo la mitad de ese. Y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso, bueno, a lo más en la mitad. ¿Ya no? O en la mitad menos uno, si ustedes prefieren. ¿Ya? Pero noten que partimos de X, o sea, N, N medio, N cuarto, hasta N octavo, hasta que N sea igual a 1 y lo encontramos o no exista, o hasta que lo encontramos y terminamos la búsqueda.
Eso es lo que hace la búsqueda binaria. ¿Ya? Por tanto, si tenemos este código que está acá, binary search, es precisamente lo que hace acá. Primero pregunta si x es menor que el menor, que está en la primera celda, o mayor que el último, que está en la última celda, entonces quiere decir que no lo encuentra. Y va a retornar menos 1. Cuando no lo encuentra, retornamos menos 1. ¿Ya? Y cuando lo encuentra, retorna un valor entre 0 y n menos 1, que es la posición donde lo encontró. ¿Ya? Acá está acá, explicado. Entonces comenzamos. L vale 0, R vale n menos 1. Recuerden, L y R son los límites, y M es el elemento central, la posición central. Al inicio, M vale R medios. Y vamos a iterar mientras todavía nos quede arreglo, mientras L sea menor o igual que R. Preguntamos, aquí primero está preguntando si X es menor que el elemento que está al centro. Y se está yendo a la izquierda inmediatamente. Si no es menor, pregunta si es igual, y si no es igual, entonces es mayor. Se va a ir a la derecha. ¿Ya? Lo que está haciendo acá es lo siguiente. Pregunta acá si el elemento es menor que X. El elemento que yo busco es el 7, ¿cierto? Le llamo X a este, ¿ya? Yo estoy buscando el 7. 7 es menor que ese elemento que está ahí, que X sub M. No, no es menor, entonces se va a ir al else. 7 es igual a X sub M, que vale 5. No, tampoco, entonces se va acá a la derecha. Y hace L es igual a M más 1. Noten que L es M más 1. Ahí está M y acá está. Esta es la posición M más 1. Ahí quedó L. Y acá está el nuevo arreglo. ¿Ya? Y hace lo mismo. Es lo mismo que hicimos nosotros. ¿Ya? ¿Por qué está esto? ¿Por qué no preguntó primero si era igual? Porque es más probable que el elemento sea menor o el elemento del centro no sea el que yo busco. Es muy poco probable que en un arreglo gigante o de que tenga más de dos celdas, justo el elemento del medio sea el que yo busco. Por tanto, es más probable o que sea menor o que sea mayor. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer menos preguntas. Va a ser más eficiente la búsqueda. Porque está yendo primero al if de los elementos más probables. Por tanto, es más probable que entre aquí y salga. Y vaya a la otra iteración. Porque si hubiese puesto si x es igual a x sub m primero, va a preguntar siempre eso, y como siempre, como generalmente es distinto, va a entrar y va a tener que hacer otra pregunta, si es menor o es mayor. Va a ser dos if en promedio por iteración. En cambio acá se hace un if por iteración, una consulta por iteración. ¿Ya? Estas cosas, aunque se vean así como triviales o sin sentido, que digo yo, sabe que en la práctica mejoran mucho. ¿Ya? Bien, entonces... está binarysearch.cpp, bueno, ya se acabó la hora, así que les voy a dejar esto, y comenzando la próxima clase, vamos a hacer experimentos de la búsqueda binaria. Yo quisiera que usted pudiese leer esta parte que está aquí, y entender esto que está acá, ¿ya? Entender bien el algoritmo, ¿ya? Y si pueden, hagan esto que está acá, ¿ya? Pero comenzando la clase que viene, vamos a analizar este que está aquí, binarysearch.cpp, que está ahí, ¿cierto? Están los códigos, binarysearch.cpp, ¿ya? Este está acá, y está implementado acá la búsqueda binaria. ¿Ya? Aquí está implementada la búsqueda binaria. ¿Ya? Está en un vector, está el test, pruébenlo. Recuerden que acá están los flag, acostúmbrense a esto, están los flag test, el flag print, el máximo elemento, un incremento que estoy usando, la cantidad de repeticiones del experimento. Esto le va a ayudar a entender el experimento. Lo vamos a ver empezando la próxima clase, o sea, mañana. Ya, chicos, los dejo y nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Ya? Chao, profe. Chao, profe.